¿No tiene todavía el permiso de conducir? Autoescuela Almendralejo pone a su disposición toda clase de posibilidades para su obtención. En especial, cursos intensivos en horario tanto de mañana como de tarde para una mayor facilidad y comodidad. Estamos en Avenida de la Paz y en calle Julián García Hernández. Autoescuela Almendralejo, muchos años a su servicio. Y la suerte, pues también, o lo que es un gesto que desde luego hay que alabar, que ya lo hicimos el año pasado y que desde luego hay que ponerlo en valor, pues es ese gesto que ha tenido los empleados, ¿no? Los empleados de Conser y de Servial, que este año pues han donado otra vez pues sus cestas de Navidad, sus cestas que reciben de la empresa, y las han donado pues a este economato social. Economato social que, como siempre recuerdo, pues está sustentado en su mayor parte pues por la Orden San Juan de Dios, por Caja Almendralejo y por el Ayuntamiento de Almendralejo. Empezamos por 40 y pocos familias, 40 familias, fuimos subiendo cada vez que conseguíamos pues incorporar a muchas más empresas, a particulares, a este proyecto, pues íbamos subiendo de familia hasta que ya la semana pasada, después de la última reunión que mantuvimos el patronato, los tres patronos principales, pues tomamos la decisión de llegar a esas 100 familias. Yo solo tengo palabras de elogio, ¿no? Porque muchas veces cuando la donación la hace una empresa, pues bueno, sabemos que es también un sacrificio y desde luego un gesto precioso, ¿no? Cuando la hace un particular, pero que todo un grupo de empleados haya decidido el dar ese paso, que unas empresas y aquí sus representantes, empresarios, también hayan decidido dar ese paso, porque no es una cosa aislada, sino es una cosa en conjunto, pues la verdad es que dice mucho, y yo como alcalde de la ciudad de Almendralejo se lo tengo que agradecer infinitamente. Les tengo que decir que tengan la plena seguridad que esto llega a personas que realmente lo necesitan, y que si entre todos pues vamos mostrando esa generosidad y vamos mostrando pues esa solidaridad, pues iremos solucionando o mitigando situaciones complicadas. Aunque todo parece que va cambiando, el futuro se presenta mucho más halagüeño, hay indicadores que todo lo dicen, hoy por hoy hay familias que cuando oyen eso de que la crisis ya se está acabando o se ha acabado, o el ciclo se ha invertido, la tendencia, ellos siguen teniendo la necesidad del día a día. Y para eso yo creo que tenemos que estar pues muchos agentes, desde el punto de vista de la administración, empresarios y particulares. Para nosotros, tanto para Servial como para la empresa Residencia de Mayores Conser, un orgullo el poder contribuir y colaborar con estos patronatos, estos patronos, como ha dicho nuestro alcalde, y bueno, y poner nuestro pequeño grano de arena y en esta fecha intentar ser lo más solidario posible, que yo creo que es la mejor lotería que nos puede tocar a cualquier sociedad, que tengamos empresas, ciudadanos y personas que seamos solidarios para con quienes, bueno, tengan un poquito más de problemas o estén en una situación más desfavorable, y que podamos equiparar un poco, y sobre todo en esta fecha, repito, el que podamos igualarnos un poquito más y disfrutar y tener una serie de servicios o regalos que nos pueden alegrar un poquito la vida y hacernosla un poquito más feliz. Thank you.
Servial empresa siempre ha estado muy sensibilizada con este tipo de actividad solidaria y bueno, pues pensábamos que este era el momento. Al ponerse en contacto Antonio, pues este año quisimos colaborar también, siendo la fecha que es la más apropiada para ser un poquito más solidarios y que todos tengan algo que llevarse esa noche a la mesa, ¿no? Entonces, pues siempre lo hemos hecho. Servial, cada vez que alguna asociación o bien organización siempre ha pedido algún tipo de colaboración, pues hemos estado de alguna manera dispuestos siempre que hemos podido y bueno, pues en esta ocasión hemos querido también estar al lado de todas estas personas y colaborar con este tipo de ayudas.